El último gnomo. Una noche fría, con luna de hielo, nos hace poderosos, nos hace asombrosos, nos hace poderosos, nos hace asombrosos. Una noche con luna de hielo, nos hace poderosos, nos hace asombrosos. Mezcla y pócima. Mezcla y vínculo. Vida te dono. Vida te imploro. Vida te ofrezco. Vida te imploro. Vida te ofrezco, vida te imploro. Vida te ofrezco, vida te imploro. Vida te ofrezco. Toma esto. Te lo doy libremente para restaurar el poder. Ven. Frío de hielo. Te lo ordeno. ¡Ven! ¿Se atreve a llamar al espíritu de poder? Yo fui. Entonces completa el hechizo. Dame una forma. ¡Rápido! ¡Libérame! Dame un cuerpo. No tengo ninguno, yo no... Simpson. ¿Estás aquí abajo? Simpson, hay invitados. ¡Dame un cuerpo! ¡Rápido! ¡Tómala! Después de 5,000 años, ahora soy libre. ¿Y tú, humano? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Obedecerme? No, creo que no. Tengo cosas que hacer. Durante 5,000 años he esperado, observado y aprendido. ¿Pero yo te liberé? ¡Silencio! O lo que ganará será la muerte sin una tumba como las que esculpes. Encuéntrame un hombre. Un hombre rico. Un hombre con influencia y poder. Un hombre que me ayude con esta cosa abominable que llama ciencia. Ah, lo que no podamos vencer lo tornaremos contra ti. Y esa será tu recompensa. Humano.
¡Ya basta! ¡Ya basta! No me despertaría hasta la primavera si no hubiera alguien que me despertara. Malvados conejos. Son tan malos como las ardillas. No me ayudan en nada. ¿Por qué siempre amanezco húmedo y ustedes no? Bueno, les diré por qué. Ustedes solo buscan su conveniencia, es por eso. Conejos pillos. Es hora de que busquen otro lugar. No sé por qué les gusta vivir aquí. ¡Búsquense su madriguera! ¿De dónde rayos viene tanto polvo? Deberías tener limpio este lugar. Ese es el trato. Comida y techo por limpiar la casa. El viejo Finn McCool ha dicho que todo tiene su precio. O mejor dicho, dar para recibir. Odio el agua. El agua y los gnomos no se llevan y jamás se llevarán. No puedo creerlo. ¿A dónde se fue mi bosque? San Patricio nos preserve. ¿De dónde salió toda esa gente? Mis adorables árboles. Ahora solo son troncos. Bueno, no sé. Nadie se molestó en despertarme. Me dejaron dormir. La mitad del bosque no está. Nadie me dijo nada. Increíble, increíble. Estos malvados conejos inútiles siempre es así. Claro, no viven en los árboles, no les interesa. Pero llegaré al fondo de esto, créanme. Traspasaron los límites de Finn McCool. ¿Por qué hace tanto frío?
desayuno. Ojalá dejaran de mover cosas. ¡Vamos, vamos! ¡Estas vacas flojas! ¡Vamos! ¡Vamos a pastar! ¡Adelante! ¡Salgan, salgan! ¡Eso, eso! ¡Adelante, adelante! ¡Eso! Oye, espérenme. Buenos días, Mary. ¿Terminaste pronto esta mañana? Sí, primero de mes. No quiero tener que entretenerme todos los días. Oh, Ned. Eres supersticioso como una cabra. ¿Crees que los gnomos tienen tiempo que perder contigo? Muestra algo de respeto por las tradiciones. Esto es lo que yo creo. Si no te metes con esa gente pequeña, ellos no se meterán contigo. Claro, Ned. Es pastel, ¿eh? ¿Todo listo para nuestros visitantes? Como siempre. Me gusta tener niños en este lugar. ¿No quieres ser mi catador? No, bueno, no me molestaría. Lo acabo de hornear esta mañana. De chocolate es mi favorito. Eso no es una sorpresa. ¡Ey, se ve rico! ¡Delicioso! Esta vez te superaste, Mary. ¿Sabes? Debe ser difícil ser este amigo Babbage. ¿Difícil? Henry Burrage puede hacer todo lo que le plazca. ¿Por qué sería difícil? Muy difícil, Mary. Ser multimillonario debe tener su buena porción de preocupaciones y de problemas. Ya me imagino. No me importaría tener sus preocupaciones si tuviera todo su dinero. Desde que murió su esposa, nunca pasa tiempo en América. Oh. ¿No lo sabías? Siempre anda por todo el mundo atendiendo sus negocios. Qué triste. Tal vez jamás vea a sus pobres hijos. Con suerte podrán reunirse aquí. El dinero no lo es todo. Hay otras cosas más importantes. Señor Simpson, buenos días. ¿Mary? Buen día, señor Simpson. ¿Té, señor Simpson? Se ha tomado muchas molestias, Mary. Espero que los niños Burrage lo aprecien. Sé que lo harán. No he conocido a ningún niño que se resista a mis pasteles. No debemos consentirlos. ¿O sí?
Si tú no los consientes, nada que viva aquí lo hará. Eso es seguro. La señorita Duvané está emocionada por su llegada. ¿Por qué? Eso es lo que quiero saber. Siempre despreció a los hombres. Ahora se casará y se viste con esa ropa extraña. No es la de antes. Ned, eres un viejo testarudo. Si tienes una forma de pensar, nadie te hará cambiar. ¿Sabes? A veces el cambio no es lo único importante, Mary. Ned, sé que la señorita Duvané hará feliz al señor Babbage. Es posible. Necesita una esposa y una madre para sus hijos y una vida hogareña estable. El señor Barrish aún es joven y tiene deseos de vivir. En fin, debo volver al trabajo. Uno de nosotros debe ganarse la vida. Y gracias por el té. De nada. ¿Ned? Ned, qué gentil. Pero no era necesario. Esto asusta. Tengo un mal presentimiento. Esto no me gusta. Quiero ir a casa. Tenemos que intentarlo, Tommy. Lo prometimos. Pero yo no quiero una nueva mamá. ¡Es horrible! Queridos. Bienvenidos, queridos. Tendremos todas las vacaciones para conocernos, ¿no es maravilloso? Sí. Simpson, el equipaje. Cuando vi la fotografía de su padre en la revista financiera, supe que estábamos destinados a casarnos. Vamos, no pierdan el tiempo, les mostraré sus habitaciones. ¿Hola? Ah, sí, es Mary, la cocinera. Hola, Mary, mi nombre es Ethel y él es mi hermano Tommy. Ustedes dos son muy lindos, pequeños. Tengo preparado el té y muchas ideas para jugar y otras cosas para después de que se instalen. Eso será maravilloso. Sí, basta. ¿Por qué no te vas a la cocina, Mary, querida? Sé que tienes cosas que hacer. Discúlpanos. Vamos, Tommy.
extraña? El sombrero. Ni un muerto usaría ese sombrero. Papá dijo que esto era una mansión, pero es un basurero. Igual que ella. Horrible y ridícula. Y presumida y falsa como esto. Ahora, queridos, no sean crueles. Así habla. El té está servido. Espero que haya comida. Tengo hambre. ¿Viste su cara? Corta mis árboles, ya lo verán. Enciéndelo. Sí. Rayos. Alguien vino a romper esto. Arréglalo. Hijo loco. ¿Qué rayos está pasando aquí? Alguien nos saboteó. ¿Qué? Haz que todas esas cosas se muevan. Lo siento, señora, no puedo. No esta semana. Una semana. ¿Estás diciéndome que no habrá talas de árboles en toda una semana? Lo siento, señora, pero estos árboles son muy grandes. No podemos moverlos de aquí. ¿Qué hay de los repuestos? Sí, pero tenemos un repuesto por tractor en la mayoría de los casos. Pero las llantas no sirven. Quiero que tú descubras quién lo hizo. Descúbrelo y dímelo. Y quiero que repares los tractores. ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Ethel! ¡Mira lo que encontré! No, son míos. No es justo. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Idiotas! Es un bello bosque, señorita Rubané. Los árboles deben ser viejos. Solo son árboles, niña tonta. Y sucios y viejos monstruos. Querida, ya sabes de qué hablo. Ahora, por favor, debes llamarme Laura. Porque en unos pocos meses tu papi y yo estaremos casados. ¿No es maravilloso? Y ahora tú, Tommy, no debemos olvidarte, ¿verdad? Ahora, siéntate derecho, no te encorves, no. Mm.
¿Sabes? No me gusta aquí, no me gusta Laura, ni esta casa, ni nada de esto. Papá no puede casarse con ella, no me gusta. No seas tonto, Tommy, eso no funciona así, tú lo sabes. Oye, solo estaremos aquí 2 días, debe ser linda, o papá no se casaría con ella. Tal vez papá esté enfermo. Y ella siempre me molesta. No tienes por qué arrojar la manzana. No arrojé la manzana. ¿Oh, en serio? ¿Quién es? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Necesita ayuda! ¡No sé nadar! ¡Auxilio, auxilio! ¡No sé nadar! ¡Allá va! ¡Allá va Tommy! ¡Voy a ayudarte! ¡Aquí estoy! ¡Dame tu mano! ¡Tommy! ¡Sujétate! Más fuerte. ¡Anda! ¡De este lado! ¡No vayas a romper mi saco! ¡Tienes que sujetarme! ¡Por favor! ¡Oh, no! Tommy, ¿estás bien? Él está bien. Es mi persona quien necesita ayuda. Muchachitos traviesos. Lo siento. ¿Lo sientes? Eso es todo lo que tienes que decir, jovencita. ¡Rápido! ¿Qué, madame? Gracias, Simpson. Ay, es bonito su cuarto. Saber que estás aquí. Ya no podrá entrar. ¡Achú! ¡Salud! Gracias. Gracias. Por casi matarme. No empieces de nuevo con eso. ¿Qué es lo que estabas haciendo allá afuera en primer lugar? Ay, eso ni eso, estoy haciendo la peor. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¡Tommy! Todo lo que hace es quejarse. Oye, tú robaste mi oro. Solamente me lo encontré. Lo tomaste y no era tuyo, lo robaste. ¡No! Ya basta, por favor. Esto no tiene caso. Tommy, devuélvele su oro. ¿Y cómo sé si es suyo? Porque yo lo digo. ¿Y se supone que debo creerte? Tienes que saber que el temerario Finn McCool jamás ha dicho una mentira en toda su vida. ¿Temerario? ¡Ayúdenme, no sé nadar! ¡Te lo voy a demostrar! Ay, ay, ay. ¿Te sientes bien? Ay. Yo no te lo robé.
Supongo que me salvaste la vida. Así que estoy en deuda. No queremos que nos debas nada. ¿Podemos ser amigos? Jamás habíamos conocido a un gnomo. Se supone que no se debe ver a un gnomo, sí. Pero me han mantenido húmedo, ¿verdad? Y no puedo volverme invisible si estoy húmedo. ¿Cuántos hay como tú? Yo y solo yo, el temerario Finn McCool, último rey de los gnomos a su servicio. ¿Rey? Bueno, si soy el último, tengo que ser el rey, ¿no? Tontos mocosos. ¿Estás tú solo? Oh, no. Tengo muchos amigos. ¿Y qué pasó con los otros? Se fueron por oro. ¿Y? No sabes nada, Zopenco. El peso del oro en los bolsillos fue lo que nos hizo tan pequeños. ¿Y qué pasa cuando no tienen oro en sus bolsillos? Crecemos, obviamente. ¿Qué tanto? A mucho. ¿Pero qué tanto? Como gigantes. Tanto que nos inflamos. ¡Pop! Y nos vamos. ¡Pop! ¡Oh! ¡Eso fue grosero! Esos niños traman algo. Jamás has jugado, Simpson. Por eso te refugiaste en la magia. Un niño solitario buscando poder en lugar de amigos. No te burles de mí, espíritu. Fue mi poder lo que te trajo hasta aquí. No, Simpson. No tienes poder. El poder es una esencia. Eso es lo que somos, ¿o no? Todo lo que tienes es magia. La magia te hace más poderoso. Pero tú no tienes poder. ¿Y tú sí? ¡Sí! ¡Yo sí! Entonces, ¿por qué esos estúpidos planes de matrimonio? ¿Por qué ese estúpido trato con Harry Burridge? ¿Por qué no te vas y haces exactamente lo que quieres hacer? Porque el poder tiene sus límites, Simpson. El matrimonio es diversión. Escogí a Henry Burridge porque lo necesito. Él me hará aún más poderosa. ¿Cómo? Ya lo verás. El poder que hay bajo esta casa es demasiado pequeño, ¿no lo crees? ¡Santos gnomos enanos! Pronto por aquí. Debe haber salido por la ventana. No seas tonto, ya había salido por la ventana hace un rato. ¿Qué tal si alguien nos ve? Olvídalos, se están alistando para la cena. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Un espíritu. Que el dios Pan nos proteja. ¿Es una bruja? ¡Mi madrastra es una bruja! Es un espíritu de agua, no es una bruja. ¿Qué me importa qué clase de espíritu es? Quiero despertar. Estás despierta. ¿Hay que advertirle a papá? Creo que será mejor salir de aquí. Yo sabía que algo andaba mal. ¿Qué están haciendo aquí? ¿No es un poco grosero que estén husmeando en mi casa? Teníamos hambre. Pobres niñitos. ¡Vámonos! ¡Deténlos! ¡Qué espero! ¡Van a arruinarlo todo! ¡Mary, nos persigue! ¡Es una bruja! ¡Sí, la vimos! ¡Tiene cabello azul y ojos amarillos! ¡Ah!
pueden herirse. Vamos, nenes, sean buenos antes de que me enfade. Y créanme, no voy a gustarles si me hacen enojar. Es última oportunidad. ¡Qué lástima! Estos pícaros nenes ya no tienen a dónde ir. ¡Aléjate de nosotros! ¿O qué? ¡O le diré a papá! ¡Le diré a papá! ¡Él no está aquí! Solo estoy yo y Simpson. Así que, ¿por qué no son gentiles, pequeños, y vienen con mamá Laura? ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Cuidado!
¡Los tengo! ¡Déjenos ir! ¡Alguien quiere hablar con ustedes! Yo... voy a quemarlos vivos a los dos. Y voy... a freír sus ojos como si fueran huevos. Y sus pobres huesos serán alimento de los puercos. ¡De estos niños! ¿Laura? ¿Hola? ¿Niños? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ella nos persigue! ¡Quiere atraparnos! ¡Es una bruja! ¡Papá va a quemarnos vivos y nos echará a los puercos! ¿Laura? ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Henry! ¡Gracias a Dios que llegaste! ¡Aléjate! ¡No, papá! ¡Es una bruja! Basta, ¡no ya. Te acerques! ¡Dije que ya basta! ¡Es no una bruja, acerques. Papá! ¡Nos quemará vivos y nos arrojará a los puercos! ¡Dije que basta ya! Henry, ¡es suficiente! ¡Gracias a Dios que llegaste! ¡Es que no sabía! ¡Papá, que... no! ¡Es suficiente, niños! Yo creí que íbamos a llevarnos bien. Pero se han comportado de forma intolerable. Me han llamado bruja y cosas peores. ¡Eso no es cierto! ¿Ethel? No es cierto. A su cuarto. ¡Pero! ¡Váyanse! No entiendo esto. Iré a asearlos para la cena. Gracias. No seas duro con ellos, Henry, querido. Sé que una vez que me conozcan, todo estará bien. Son un par de niños amorosos, en serio. Sí, podría comérmelos enteros. ¿Por qué nadie nos cree? Ya basta, Tommy. Estás imaginando cosas. Si él nos ama, tendrá que creernos. Su padre quiere el mundo para ustedes. No lo demuestra. A veces creo que piensa que ojalá hubiéramos muerto en el auto en lugar de mamá. Ethel. Ethel, no digas eso. Sé que no parece así, pero en su corazón su padre los ama, créanme. Es solo que le es difícil demostrar sus sentimientos. Pero podría abrazarnos, como lo hacía antes. No es tan difícil, no lo es. Podríamos estar juntos, como cuando vivía mamá. Niños. ¿Listos para cenar? ¿Debo decir que se ven más limpios que cuando llegué? Bajarán en un minuto. Y yo volveré a la cocina. Con permiso, señor. Henry. Por favor, llámeme Henry. Papá. ¿Sí? Créenos, Laura es una bruja. ¡Basta ya! He escuchado muchas tonterías este día. Laura es una buena mujer. Escuchen, tratemos de tener una linda cena, ¿de acuerdo? Tommy, Ethel, por favor. ¿Qué vamos a hacer? ¡Laura! ¡Aquí estoy, querido! ¡Laura! ¡Sí, querido! ¿Todo está bien? Sí, todo bien. ¿Un brandy? Sí, lo necesito. Gracias. Gracias. ¿Otra jaqueca? Sí, temo que sí. Permíteme.
Oye, está delicioso. ¿Cómo están los pequeños? ¿Ya están limpios? Sí. ¿Qué sientes? Me siento mucho mejor cuando haces esto. Lamento lo de los niños. No sé qué les está pasando. Oh, bueno, estarán muy bien cuando nos casemos. Los enviaremos a una escuela. Tendremos nana. Descuida, cielo. Te ves tan hermosa. Es el brandy, querido. No, no, en serio. Te ves tan hermosa. Siempre dices cosas lindas, Henry. Sabes, tal vez todo esto es mi culpa. Si les hubiera puesto un poco de más atención... ¡Con un demonio! ¿Podemos olvidarnos de los niños? Un segundo, querido. Claro. Eres tan linda. Eres tan generosa. Y eres tan... tan hermosa. No te emociones, Henry. ¡Niños! Oh, ¿con que aquí están? Tommy y yo queremos disculparnos por lo que pasó hoy. ¿Empezamos de nuevo? Yo... por supuesto, linda. Oigan, sí estoy orgulloso de ustedes. Sí, así es. Estoy orgulloso de ambos. ¿Bien? Vengan, vamos a sentarnos. Laura, ¿tú aquí? Vaya, esto es como una gran familia feliz. Creo que esto merece un buen brindis. ¿No creen? Por nosotros y por nuestro futuro. Por el amor. ¿Qué haces? ¡Thomas! ¡Thomas, fíjate! Fue un accidente, señorita Duvanet. No lo hizo a propósito. Muy bien. Gracias. Henry, siéntate. Los accidentes suceden. ¿Podemos cenar? Gracias, Simpson. Su padre y yo hablamos de dónde debemos vivir. Pensamos que aquí estaría perfecto. ¿Y nuestra escuela? ¿Y nuestros amigos? Les buscaremos nuevos amigos. Algún lugar vigoroso y saludable para ti, Tommy. Y una escuela de señoritas para ti, Ethel. ¿No sería excelente? Queremos estar con papá. Eso no será posible, cielo. Por aquí no hay ninguna escuela. Queremos estar juntos. No lo sé. Todas las mejores escuelas son mixtas. Y queremos lo mejor para ustedes, queridos, ¿verdad? Y conocerás nuevos amigos, hijo. Será una aventura. Henry, siéntate. Sí, querida. Si aún quieres cenar, te veré luego. De que me cambie. Odio la sopa de verduras. Buen trabajo. Sí. Solo postre para mí, creo, Simpson. Gracias, Mary. ¿Por qué no le sirves primero a Henry, Simpson? Ama la trufa.
No, papá odia la trufa. Sí, le gusta. No le gusta. No, no me gusta. No me... Si me gusta, no. No. No me gusta, gracias. Es todo. Ethel, comerás algo, ¿no es así? A mí me encanta la trufa. ¿Pero qué importa? ¿Por qué no le sirves primero a Tommy Simpson? ¡Cuidado! ¡Tomás, qué pasa! Esto no va a ser fácil. No sabe lo que le espera. ¡Qué asco! No van a vencer al temerario Finn Regan McCool. ¿Algo? ¿Dónde está? No hay nadie aquí. Tal vez fue una zorra. Tal vez. Las fotografías nos lo dirán. Quite el cable. Revisaré las cámaras. Busquen a lo largo de la cerca. Sí, bien. ¿Un gnomo? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Lo sabes? ¡Oro! ¡Significa oro! ¡Los gnomos tienen oro! Con perdón de usted, señora, y sé que es pequeño y todo, pero no es un gnomo. Ellos no existen. ¡Por supuesto que no existen! Era un juego. Juego, 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 juego. Oh, sí. Sea quien sea, vive en el bosque. Encuéntralo. Y tráelo aquí. Sí, señora. Usa los perros. Y mangueras. Mangueras, mangueras. Sí, señora. ¿Pasa algo malo? Oh, no, por el contrario. Todo está perfecto. Vamos con nuestros invitados. Claro. ¡Sam! Gusto en verte. Mi prometida Laura. Sam. ¿Qué tal? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué les parece? No lo sé. Vamos a ver a Mary. ¿Qué tal? Sí, bienvenidos. Fue espléndido. ¿Quiénes son esas personas? La señorita Duvanet y su padre planearon una gran reunión. ¿Sobre qué? Dios lo sabe. Vamos, siéntense y tomen su desayuno. ¡Mary! ¿Señor? Llegaron los invitados. Buen día. Buen día. ¿Puede servir? ¿Puede servir café cuando esté listo? Sí, señor. Deben estar felices de que su padre haya encontrado a alguien. También merece ser feliz, ¿no? No, es que tú no entiendes. Explícame. Ella no lo hará feliz. ¿Cómo podría? Es una bruja. Jamás volveremos a ver a papá, porque siempre estará con Laura. ¿Han hablado con él? Lo intentamos. ¿Y? Bueno, no nos escuchó. No, es cierto. Y fue peor cuando Laura intervino. Ahora está muy molesto todo el tiempo y no escuchará. Tiene fuertes dolores de cabeza. Y está molesto. Bueno, tal vez puedo persuadirlo de que vea al doctor. Gracias. Muy bien. No tengo hambre, gracias. Ni yo. Por
favor. Muchas gracias. Es un plan interesante, Henry. Estoy dispuesto a invertir si tú lo haces. Creo que es un buen negocio, Sam. Y si es un buen negocio, es bueno para Irlanda. ¿Qué es lo que quiere de papá? Es lo que no entiendo. ¿Qué puede querer un espíritu? Papá tiene dinero. Debe ser algo más que eso. Me pregunto qué están haciendo abajo. Sí, es muy cierto. A mí me parece muy interesante tu idea, Henry. Siempre podemos llegar a un acuerdo después de estudiarlo. Están debajo de nosotros. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Oprimí eso. Creo que funcionó. Tengo una idea. Caballeros, su atención, por favor. Creo que todos nos conocemos bien, así que me saltaré las formalidades para ir directamente a hablar de nuestra decisión. Sé que los defensores del ambiente van a protestar cuando sepan nuestro propósito. Pero tenemos que romper unos cuantos huevos para hacer el pastel o tendremos que detenernos. Así que déjenme asegurarles que la propuesta de Laura es para el beneficio de todos. Y estoy incluyendo el medio ambiente. No escatimaremos nada en el cuidado de nuestros animales, de nuestros preciosos recursos naturales, y hablo del lago, el bosque y también de las villas cercanas. ¡No puedo ver! Como todos saben, el costo de este mundo perfecto excede el presupuesto del gobierno. Así que yo personalmente garantizo los gastos por encima de los 20 millones de dólares que han sido estimados. En otras palabras, caballeros, Industrias Barrich asumirá el excedente. ¿Lo tendremos por escrito? Si ves en el folleto, página 1, Kim, verás que ya está indicado ahí. ¿Y qué hay de los terrenos? ¿Los terrenos? El 75% del terreno requerido para este proyecto pertenece a Laura y ha estado en su familia por generaciones, el cual gentilmente ha donado. Gracias. Caballeros, el sueño de Laura para el futuro de Irlanda. ¿Qué les parece? ¿Eh? Impresionante. Ya lo creo. ¿Es en serio? No lo sé. Garantizarnos darle energía a la mitad de Irlanda en 5 años. Energía hidráulica, señores. Pura y clara agua. Vamos a construir una enorme presa hidráulica. Laura, ¿estás bien? Lo siento. Sí es. Entusiasmo. Por supuesto. Pero van a inundar el valle. No hay forma de justificar esto ambientalmente. Ni siquiera con el futuro que pueda argumentar. El señor Barrett ya lo justificó ante todos los involucrados, señor Kim. Para serle honesto, no me hace feliz. Bueno, para ser honesto con usted, Kim, no me importa si mueren unos venados o un centenar de conejos se ahogan en sus madrigueras o si perdemos muchos acres del bosque que está en peligro. Si vamos a construir una base industrial en esta nación, tenemos que seguir los pasos tal como están. ¡Vamos! Tenemos que hacerlo por Irlanda. ¡Vamos! Y además, es parte del sueño de Laura. No puedo creer que dijera eso. Es ella, lo está forzando. Ella debe ser. Es mala, Ethel. Finn lo dijo. Tenemos que ir a avisarle. No lo haré. ¿Tommy? Él nos corrió. No lo hizo, solo se hizo invisible. ¿Quién tiró la harina en el gallinero? ¿Sabes cómo vencer a un espíritu? ¿Lo sabes? No. Entonces vamos. ¡Ah!
pronto. ¡Vamos! Pero... Oh. ¿Estás loca? ¿Qué tal si ella viene? No vendrá. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. Por ahora está muy ocupada. ¡Hielo! Por eso hace mucho frío arriba. Oh, vaya. ¡Qué lugar tan extraño! ¡Horrible! ¡Vaya! Brillante. Gracias. Vamos. ¿Va a servir eso? Tal vez. Eso pensé. Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Muchas bolsas con dinero no compran el amor, Mary. Ay, no puedo quedarme aquí todo el día. Lo siento, pero vas a tener que usar tu imaginación en este asunto. Entiendo lo que pasa exactamente aquí. Y no tendré nada que ver en esto. Ella no puede hacer esto sin ti, Henry. Pero debo decir que me sorprende. No sé qué clase de hechizo puso sobre ti, pero temo que no puedo participar, lo lamento. Bueno, temo que tendrás que hacerlo. Tengo tus acciones. Has cambiado, Henry Barrish. Y no para mejorar. Hola, Kitty Cat. Creo que herí sus sentimientos. No te preocupes, querido. No es importante. Prepararé algo para tu dolor de cabeza y luego podrás descansar mientras yo me encargo de un pequeño asunto. Esos tragos me ayudan. Sentirlo. Oh, sí. Luz para acá. ¿Qué he hecho? No veo absolutamente nada. ¡Por allá! ¡Vean bien! ¡Sigan buscando! ¡Finn! 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 ¿Dónde estás? ¡Finn! ¿Dónde estás? Tenemos algo importante que decirte. Escucha. ¡Sepárense! ¡Continúen! ¡Por ese lado! ¡Deprisa! ¡No debe estar lejos! ¡Por acá! ¡Recuerden! ¡Sigan buscando! ¡No se rindan! ¡No puede ser! ¡Adelante! ¡Hay que advertirle a Finn! ¡Sí, sigamos juntos! ¡Deprisa! ¡Tommy, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Allá! Aquí, por aquí deben estar. ¡Sigan buscando por aquí! ¡Sepárense! ¡Tienen mangueras! ¡Tommy está buscando a Finn! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡No sabemos dónde vive! ¡Allá va! ¡Por allá! ¡Síganme los niños! ¡Rápido! ¡No los dejen escapar! ¡Deprisa!
visto! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Oye! ¡Fin! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Entren! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No hicimos nada, Finn. Vinimos a decirte lo de la presa, pero hay hombres en el bosque, con mangueras. Ella ya sabe de ti, ya sabe que eres un gnomo. ¿Presa? ¿Qué presa? Ella construirá una presa para inundar el valle. ¿Qué? No se atreverán a inundar el valle. ¡Lo está haciendo! ¡Y papá le está ayudando! ¡Papá le ayuda! ¡Claro que le está ayudando! Un hombre tan fuerte como tu padre puede sucumbir al hechizo de un espíritu, créeme. ¿Qué debemos hacer? Esperar a que lo sabe mucho. ¡Pero ya la quiere a ella! ¡Rápido! ¡Rápido, por aquí! ¡Sí, es rápido! ¡Tienes que salir de aquí! Lo sé, lo sé. ¿Qué necesitas? Aquí es. ¡Debe estar adentro! ¡Abran la puerta! ¡Tírenla! ¡Rayos! ¡Tírenla! ¡Es tarde! ¡Ya están aquí! ¿Tienes una puerta trasera? Bueno. ¡Abran la puerta! ¡La derribamos! ¿Dónde está? ¡Dinos dónde está! ¡Por acá! ¡Trasera! ¡Por acá! ¡Vamos a derribarla! ¡Vamos a derribarla! ¡Venga! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Mi oro! ¡Necesito mi oro! ¡Una! ¡Ya es tarde! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Dónde está esa rata? ¡Bajo la cama! ¡Sigan buscando! ¡Sigan buscando! ¡No puede escapar! ¡Debe estar aquí! ¡Sigan buscando! ¡Sigan buscando! ¡Olo el caso! ¡Qué lástima! Aquí hay algo. ¿Qué es? ¡Déjenme soy! ¡Ese oro es mío! ¡Dámelo a mí! ¡Ya! Sí. ¿Qué pasa? Estoy atorado. ¡Estoy atorado! ¡Deprisa! Estás muy gordo. No estoy gordo, estoy pobre. Ella ha tomado mi oro. Ahora ayúdame. ¿Ella tiene tu oro? Oh, no. Oh, no. ¿Y en cuánto tiempo vas a reventar? No, a inflarte. No lo sé. ¿No lo sabes? Jamás ha pasado algo semejante, no lo sé. ¿Y cuánto oro hay en tus bolsillos? No mucho. ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Poder! ¡Quiero! ¡Poder! ¡Quiero! ¡Poder! ¡Pagué con oro en el establo! ¡Por la leche! Lo dejé, pero lo escondí. Tal vez no lo han encontrado. ¿Lo escondiste? ¿No pagaste la leche? Vas a discutir cuestiones de ética, muchacho. ¿Vas a ayudarme? ¡Hay una luz por ahí! ¡Rápido! Ve por el oro que dejó en el establo. Yo buscaré a papá. ¡Anda! Sí, sí. ¡Vamos, rápido! ¡Espera! ¡Espera! Me aturé. ¡Ey!
¡Vengan! ¡Me atoré! ¡Anda, ahora! Sí. ¡Hombres! Ahí está la señora Vaca. ¿Estás buscando algo? Si no quiere escucharme, que un doctor opine sobre sus jaquecas. No deseo que opine sobre mis jaquecas. Estoy hablando por sus hijos. Están preocupados. Y tampoco necesito su opinión sobre mis hijos. Esto es increíble. Sea lo que sea, se me pasará. ¿Está usted seguro? Y además, ¿quién es usted para aconsejarme? No es nadie. Usted no es nadie, solamente una mucama a mi servicio y además... Lo lamento. Solo déjeme en paz. Mary, realmente lo siento. Estoy apenado. Espera, espera. La verdad, no sé qué me pasa. No sé qué estoy diciendo. Necesita ayuda. No quise ofenderla, Mary. Amo... Amo a mis hijos. Los amo tanto que a veces me duele. No quiero perderlos. Pues dígaselo. Arregle todo entre ellos y la señorita. No lo entenderían. No lo entenderían. Pues haga que lo entiendan. Solo dígales que los ama. Ethel... ¿Ethel? Ethel no es su verdadero nombre. Emma es su nombre. Pero su mamá la llamó Ethel aún antes de que naciera. Jamás supe por qué. Y luego que su madre murió, yo... ya le decía Ethel. Mary. Henry. Laura. Tenemos que hablar sobre los niños. ¿Los niños? Sí. No, Henry. Habrá otra oportunidad. No, ahora es un buen momento. Claro. Veo que hubo una conspiración. No seas ridícula. ¿Simpson? Puedo entender lo que vio en ti, Linda. Pero, ¿qué rayos viste en él? ¿De qué habla? Se necesita amor para romper el hechizo. En verdad, jamás creí que lo amarías. Yo jamás... Nosotros jamás y yo... Yo amo mucho a mis hijos. Y en este momento son infelices. Y si esto que hay entre nosotros puede funcionar, será para que ellos sean felices. Sí, claro. ¿Por qué no voy a preparar un buen trago? No necesito tragos. Laura, no quiero un trago.
Lo que quiero es hablar. Tú quieres. ¡Tú quieres! ¡No me interesa lo que tú quieras! Ya no te necesito más, Henry querido. Ya no voy a necesitar a ningún hombre nunca más. ¡Ni a su ciencia! Debí escuchar a mis hijos. ¡Eres una bruja! ¡Sí! Tengo el oro. ¡El oro de un gnomo! ¡No hay nada que ningún portal pueda hacer para detener mi poder! ¡Voy a inundar este valle! No, si puedo evitarlo. ¡Obsérvame! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, Laura! ¡No! 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 El espíritu de los ríos, los océanos, la tormenta y los mares. ¡Yo soy el poder! ¿Qué? ¡Encuentra esas sabandijas! ¿Qué hizo? ¡Derritió a mi padre! ¡Oh, no! No es mucho, hijo. Solo lo que yo y mi padre y su padre y el padre de su padre guardamos. Mira. Ned. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí con este oro? Ten. Fin te recompensará, Ned. No. No quiero que ningún gnomo me deba a mí. Ni quiero deberle a ningún gnomo. No quiero ni pensarlo. Son pequeños diablillos. Oye mis palabras. ¡Te tengo! ¡De nuevo! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Quiero que bajes! Subiré por ti. Dame la bolsa, señor. Gracias. No sé si debemos hacer esto. Ella derritió a mi padre. Uy.
Espera. No sé lo que eres, pero voy a detenerte. Y no le harás daño a mis hijos. La arrogancia de los hombres. Durante miles de años he visto cómo han destruido este mundo. Una vez tuvimos un sitio, aún los seres como yo, que nos gustan los lugares fríos, oscuros y pantanosos. Pero ustedes acabaron con todo. Secaron los pantanos, destruyeron los bosques, contaminaron los lagos y ríos y obligaron al mundo y a todos sus habitantes a sujetarse a sus necesidades, como si solo ustedes fueran importantes. Yo voy a destruir el equilibrio. ¡Corre! ¡Ethel, regresa! ¡Papi! ¡No, no le hagas nada! ¡Regresa, Ethel! ¡Ayúdalo, Finn! ¡Ayúdalo! ¡Finn! ¡Papá! Pero yo tengo tu oro. Se está debilitando su héroe. El gnomo no puede hacerme daño. Él no tiene poder. ¡Finn! ¡Ya no tiene poder! Lo lamento, Ethel. ¿Puedo hacer con este oro? ¡No! ¡Alto! ¿Eh? ¿Hablaste, mascota? Trajiste un presente para mí. No te di forma para destruir al mundo. Solo lo quiero tal como está. ¿Ah, sí? También tengo oro. Tengo poder que añadirle a mi magia. Harás exactamente lo que yo diga. No eres tan fuerte. ¡No hagas eso! ¡Cállate! ¡Tú! ¡Espíritu! ¡Te rodillas! ¡De rodillas! Thank you.
Tommy, ven. Ven con Laura, Tommy. Déjalo en paz. Oh, cállate, Henry. Dame ese oro. ¡Papá! Tommy, no puedo ayudarte. Dáselo al hombrecito. ¡Basta de juegos ridículos! ¡Dame ese oro! Dale el oro. ¡Tú puedes destruirla! El mío es poder de vida, hijo, no de muerte. ¡Todos moriremos! ¡También tú! Hiciste lo posible. Ahora ¡dámelo! Yo te lo daré, espíritu. Con todo este oro, haré de este mundo un lugar habitable de nuevo. Y mis ancestros van a poder volver. ¡No más hombres! Ellos están muertos, espíritu. Estamos solos. ¡No! No importa lo que hagas, ellos no podrán volver. Entonces yo tomaré venganza en su nombre. Voy a destruir este mundo. ¡Váyanse, niños! ¡Váyanse ahora! ¡Voy a tomar venganza! Si no pueden volver al mundo, entonces lo destruiré. ¡Saca a los niños! Niños. ¡Fin! Niños. Me harán llorar. La destruiste. Dijiste que tu poder era vida. Así es. La naturaleza nos hizo humanos. El oro fue demasiado para ella. La hizo convertirse en algo que no era. Y eso la destruyó. Pero diste tu oro para salvar nuestras vidas. Y me lo devolvieron. Hijos, quiero que sepan que los amo. Los amo a los dos. También te amamos, papá. Salvaste nuestras vidas. ¿Cómo podré pagarte?
Evita que inunden mi valle. Hecho. ¿Pero hay algo más? Puedes olvidarte que existo. No lo digas, Finn. ¡Odias estar húmedo! ¡Vamos, Finn! No fue divertido ser gigante. Casi reviento. Imagínense a un gigante explotando. ¡Uf! Sería increíble. Prefiero ser el último de los gnomos.